Buenas tardes. El Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica les brinda un cordial saludo a las personas agremiadas y público en general. A la charla, el papel del Departamento de Ciencias Forenses en el abordaje de los delitos sexuales. Los delitos sexuales es un tipo de delito que por lo general no tiene testigos. Por lo tanto, son las evidencias, son los indicios que se encuentran en el cuerpo o la ropa de la víctima quienes evidencian lo que pudo haber sucedido. Una vez que los indicios son recolectados y a la víctima se le ha hecho una examinación forense, el rol que juega el laboratorio clínico forense es de vital importancia para evidenciar la existencia o no de elementos que indiquen que sucedió una agresión sexual. Por lo que el tiempo de análisis de estos fluidos biológicos, su preservación y otras actividades propias del laboratorio son sumamente importantes y es necesario que se lleven a cabo en un tiempo prudencial. Esta tarde contamos con la presencia de la doctora Eugenia Fernández Mora, quien dispone de un doctorado en biología molecular de la Universidad de Wolfsburg, Alemania. Además, es licenciada en microbiología y química clínica por la Universidad de Costa Rica. En el ámbito laboral, cuenta con más de 10 años de experiencia en la sección de bioquímica del Departamento de Ciencias Forenses como perito judicial en el área de genética forense. Actualmente se desempeña como jefa de la sección de bioquímica del Departamento de Ciencias Forenses del Organismo de Investigación Judicial. De esta manera, le damos la más cordial bienvenida a la doctora Eugenia Fernández Mora. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Primero que todo, un placer de estar aquí con ustedes, compartiendo y hablándoles un poco sobre el papel que tiene el Departamento de Ciencias Forenses en el análisis de los delitos sexuales, ¿verdad? Primero, les voy a empezar hablando un poco de la violencia sexual, porque la violencia sexual trae consecuencias muy graves para la población, no solo en materia de seguridad, sino también en la salud de las víctimas. Las personas víctimas van a tener problemas en su salud sexual, en su salud mental, pueden tener infecciones de transmisión sexual que van a producir secuelas muy graves, ¿verdad? Que pueden ir desde la muerte hasta esterilidad, también vamos a tener embarazos no deseados, ¿verdad? Y otros factores ahí, sobre todo, como decir, en salud mental, que hacen que este sea un problema bastante grave. Entonces, es por eso que todos los países catalogan la violencia sexual como un problema de salud pública. Entonces, la estrategia de los países para abordar, digamos, es el tipo de delitos sexuales ha ido cambiando con el tiempo, porque primeramente teníamos situaciones separadas. Entonces, por ejemplo, en materia de seguridad, ¿verdad? O en materia de justicia, se atendía a la víctima, ¿verdad? Se trataba el delito sexual como un delito. Y en materia de salud, pues se atendía a la víctima, por otro lado, para garantizarle su salud y garantizar la salud a la población, ¿verdad? Y estas cosas no se mezclaban. Entonces, esto tenía unas complicaciones grandes, ¿verdad? A nivel país. Los países han ido cambiando esa manera de ver las cosas y han ido cambiando el abordaje para hacer un abordaje integral donde las dos cosas, ¿verdad? Tanto las situaciones legales o médico-legales como las situaciones de salud se encuentren juntas. Para que tengamos una idea de la situación de delitos sexuales en Costa Rica, yo les traje tres estadísticas, ¿verdad? Que son estadísticas tomadas del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia que tiene el Poder Judicial, que me parece que resumen muy bien como para que tengamos una idea y podamos analizar después pues, las cosas que se van a comentar. Entonces, primeramente, esta primera gráfica que va a tener la cantidad de denuncias que se han presentado en la Fiscalía de Penales de Adultos, ¿verdad?, para los 5 delitos sexuales más comunes, y esto va desde el 2014 al 2019. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, primero que todo, la cantidad de denuncias no es despreciable, ¿verdad? Es grande. Y segundo punto, que esto ha ido en aumento a través de los años. Aquí es importante recalcar que la cantidad de denuncias no siempre va a tener una relación, una correlación de espejo, ¿verdad?, con la cantidad de delitos que tenemos, porque como ustedes saben, muchos de los delitos sexuales no son denunciados, ¿verdad? Entonces, a esto vamos a tener un subregistro bastante grande con este,
con esta gráfica, ¿verdad? Luego tenemos aquí la distribución porcentual de ese tipo de delitos por provincia, y esto es para el 2019, pero esta gráfica se las estoy compartiendo para que ustedes vean que aunque hay porcentajes más grandes en algunas provincias, pues es un problema país, porque todas las provincias se van a dar denuncias por abusos sexuales o por delitos sexuales. Y luego esta última gráfica, que yo creo que es para el periodo 2019, pero yo creo que ilustra muy bien cómo funcionan o cómo es la estructura del delito sexual, porque aquí vemos que para el 2019 el gran porcentaje de personas ofendidas son de sexo femenino, ¿verdad? Y el gran porcentaje de las personas que son imputadas son de sexo masculino, ¿verdad? Que eso pues no cambia con años, ¿verdad? Siempre vamos a tener que para los delitos sexuales las personas ofendidas van a ser en su mayoría mujeres, ¿verdad? Entonces, con esto, yo ya les vamos a empezar a hablar un poco sobre el abordaje del laboratorio, el abordaje que hace el Departamento de Ciencias Forenses. Pero primero que todo, voy a comentarles un poco cómo está organizado el OIJ para entender en qué lugar está, por decirlo así, el departamento. Entonces, vamos a tener, como en este organigrama, pues creo que está bastante, bastante resumido, ¿verdad? Vamos a tener... El OIJ se compone de tres departamentos. Vamos a tener el Departamento de Investigaciones Criminales, que está a cargo de las investigaciones, ¿verdad? Van a ser los investigadores y las investigadoras. Luego tenemos el Departamento de Medicina Legal, donde se va a dar las valoraciones a personas, que ya pueden ser valoraciones, autopsias, ¿verdad? A personas que ya que estén muertas. Y vamos a tener también las valoraciones de personas, por ejemplo, víctimas de delitos, ¿verdad? ¿Cómo es las víctimas de delitos sexuales? Y después tenemos el otro gran departamento, que es el Departamento de Ciencias Forenses, que es el encargado de hacer todos los análisis o las inspecciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la función del Departamento de Ciencias Forenses? La función del Departamento de Ciencias Forenses es convertir la evidencia física en evidencia científica, que vaya a servir como prueba a los tribunales de justicia. Entonces, esa función va a estar sujeta, ¿verdad?, a varios procesos, entre los que vamos a tener, ¿verdad?, cuestiones que no necesariamente tienen que ver con el laboratorio, como la recolección de indicios, ¿verdad?, y vamos a tener cuestiones que, o la cadena de custodia, por ejemplo, y vamos a tener cuestiones que son típicas o van a ser definidas por el propio laboratorio, como son las políticas de control de calidad. Eso lo vamos a ver un poco después. El Departamento de Ciencias Forenses está compuesto de 8 secciones. Entonces, son 8 secciones muy diversas y diferentes que tienen profesionales de muy diversas disciplinas. Entonces, por ejemplo, tenemos una sección que se encarga de hacer análisis de documentos, por ejemplo. Tenemos otra sección que ve accidentología, ¿verdad? Y tenemos secciones que analizan drogas, por ejemplo, y tenemos secciones que analizan indicios biológicos. Entonces, de esas 8 secciones, hay 3 secciones que son las que más van a participar en los delitos sexuales. Entonces, vamos a tener la sección de biología y la sección de bioquímica, van a hacer determinación, digamos, del material. Primero van a hacer determinación de material biológico, o sea, van a distinguir si lo que estamos recibiendo tiene sangre, saliva y semen. La gran diferencia que vamos a tener es que la sección de bioquímica va a hacer esa determinación de material biológico en aplicadores o en indicios pequeños, y biología va a hacer esa determinación en indicios que requieran además una inspección adicional. Entonces, aquí estamos hablando de las ropas, por ejemplo, las ropas de una víctima de violación. Luego, una vez que se ha detectado, se ha determinado cuál es el fluido biológico que tenemos, ¿verdad?, en el indicio, vamos a pasar a hacer el análisis de ADN. Entonces, todos los análisis de ADN se realizan en la sección de bioquímica. Los indicios que vayan a estar positivos o las evidencias por fluidos biológicos de la sección de biología van a pasar a bioquímica, y ahí se les va a hacer el análisis de ADN. Además, la sección de bioquímica hace determinación de infecciones de transmisión sexual. Eso es importante. Ahorita lo vamos a ver, pero eso es importante, no solo en materia legal, como también en materia de salud. Y finalmente vamos a tener la sección de toxicología, que va a ser la determinación de alcohol y o drogas, y es importante en delitos sexuales para los delitos sexuales que se han cometido con sumisión por drogas, ¿verdad?
Ok, entonces, muy rápidamente les voy a contar o les voy a hablar de unos conceptos en el manejo de la evidencia que me parece que son importantes porque vamos a estar comentándolos durante la presentación. Entonces, para que los tengamos claro. Este es un diagrama de flujo de los indicios que va desde que los indicios son recolectados hasta que se presentan en corte. Entonces, vamos a tener tres etapas. Vamos a tener una etapa de recolección donde los indicios son recolectados, ¿verdad? Ya sea en el sitio del suceso, ya sea son recolectados del cuerpo de las víctimas, ¿verdad? Luego van a ser trasladados al laboratorio, luego vamos a tener una etapa de análisis, inspección y generación de dictamen que se hace en el Departamento de Ciencias Forenses y finalmente vamos a tener una etapa donde el elemento de prueba se lleva a corte. Durante todo ese proceso, los indicios y el resultado de los análisis tienen que estar bajo una cadena de custodia. ¿Qué es una cadena de custodia? Bueno, son los procedimientos que se utilizan para garantizar la autenticidad e integridad de la evidencia, desde que ésta se recolecta hasta que se presenta en corte. Aquí es muy importante la boleta de cadena de custodia, porque determina la secuencia en que la evidencia fue manipulada. Entonces, para el OIJ, nosotros vamos a tener una boleta de cadena de custodia única, donde va a venir información importante, ¿verdad? Como el tipo de evidencia que se está recolectando, quién la recolectó y todas las personas que tuvieron contacto en el procesamiento de los indicios. Si esto no está correcto, aunque el laboratorio realice muy bien los análisis, no tiene ningún valor. Los indicios, además, tienen que llegar al laboratorio embalados, lacrados y rotulados. Y finalmente, lo más importante, bueno, no lo más importante, pero un asunto muy importante también en lo que es el manejo de la evidencia, es la solicitud del dictamen criminalístico para el laboratorio. Yo sé, nosotros tenemos una solicitud que es única, ¿verdad? Es un formato institucional. Yo sé que es bastante complejo porque hay que ingresar muchos asuntos, ¿verdad? Muchas cosas, pero es muy importante esta solicitud porque es un contrato que hace el laboratorio con el cliente. O sea, aquí va a decir lo que el cliente quiere que se busque, ¿verdad? En el indicio. Si nosotros no tenemos esa solicitud de dictamen o si viene incompleta, nosotros no nos vamos a perder y no podemos hacer el análisis como se requiere. Bueno, ahora vamos a hablar del tipo de análisis que se hacen para los delitos sexuales, ¿verdad? Entonces, con respecto al material biológico, tenemos que los indicios más comunes que se reciben para delitos sexuales van a ser, primero que todo, vamos a tener aplicadores. Aplicadores tomados de diversas partes, ya sea de la persona ofendida o de la víctima, de escena del crimen, ¿verdad? Podría ser de ser a crimen, y se recolectan para buscar, ¿verdad?, los fluidos biológicos que ya dijimos antes, sangre, saliva y semen, ¿verdad?, y hacer posterior análisis de ADN. También vamos a recibir ropas, ¿verdad?, que portaba la persona víctima o la persona imputada, ¿verdad?, para hacer estos análisis. Vamos a recibir también manchas de sangre, que son las manchas de sangre de referencia de las personas víctimas o de las personas imputadas. Y vamos a recibir tubos con sangre, ¿verdad?, que van a utilizarse para, o aplicadores, ¿verdad?, que van a utilizarse para diagnóstico de infecciones de transmisión sexual o para hacer determinación de droga. Ahí también pueden estar también orina, por ejemplo, para drogas y también para infecciones de transmisión sexual. Entonces, ¿Qué podemos hablar sobre la investigación de tipo de material biológico? Bueno, nosotros siempre vamos a tratar de distinguir o determinar cuál es el material o qué tipo o qué fluido de biológico vamos a tener ahí, si es sangre, saliva o semen. Eso es bastante importante porque ayuda a corroborar, ¿verdad?, el tipo de delito que se está dando. Por ejemplo, no es lo mismo que nosotros encontremos en un aplicador de cuello de la persona ofendida, no es lo mismo que encontremos saliva o que encontremos semen, ¿verdad? Son cosas muy diferentes. Es muy importante aquí que esto se incluya en la solicitud de dictamen. ¿Por qué? Porque son procesos diferentes. Es un proceso diferente que yo hago para determinar semen o para determinar sangre. Como los aplicadores y demás indicios normalmente son escasos, ¿verdad? Si yo tengo que buscar los tres fluidos en un aplicador o en un trozo de tela, puede ser que agote el indicio, ¿verdad? Y tal vez lo voy a ocupar para hacer análisis posteriores. Entonces, es muy importante que en la solicitud de dictamen venga qué tipo de fluido es el que se está buscando.
Para eso es importante la dinámica, pues, de los hechos, ¿verdad? Y sobre todo denuncia y entrevista de la persona, con la persona víctima. Luego, los indicios que vayan a estar o las evidencias que vayan a estar positivas por algún fluido biológico, ¿verdad? Lo que vamos a hacer como punto siguiente es hacer el análisis de ADN. ¿Cuál es el objetivo de los análisis de ADN? Bueno, atribuir el origen de una muestra biológica. Como ustedes saben, los análisis de ADN son muy buenos, son excelentes atribuyendo el origen de una muestra. Entonces, son una prueba muy, muy requerida, ¿verdad?, por las autoridades judiciales. Normalmente, los análisis de ADN se utilizan para coincidencia de perfiles en criminalística, ¿verdad?, que esto es muy dado, digamos, por la parte de delitos sexuales, para investigación biológica de paternidad y maternidad y para identificación de cadáveres. Con respecto a la investigación biológica, ¿verdad?, eso también se utiliza en los delitos sexuales cuando vamos a tener embarazos a causa de algún delito sexual, ¿verdad? Los análisis de ADN son complejos, no son sencillos de realizar. Normalmente se componen de 5 fases. En la primera vamos a tener una extracción. Esta extracción lo que se hace es que se rompe la célula para sacar el ADN que vamos a tener ahí. Esta fase es muy diferente dependiendo de la matriz o dependiendo del tipo de célula que tengamos, y a veces en esta fase tenemos que repetirla varias veces. No es lo mismo tener una célula espermática o tener un espermatozoide que hay que romper para sacar el ADN de ahí, a que tener, por ejemplo, una célula epitelial de saliva de la boca, ¿verdad?, que tenemos que romper. Una es más difícil que la otra. Y igual pasa, por ejemplo, con restos óseos, ¿verdad?, con huesos que tienen una matriz que es bastante complicada. Entonces, esa fase es más compleja. Una vez que tenemos el ADN extraído, ¿verdad?, o suelto libre, vamos a hacer una fase de cuantificación. Aquí vamos a cuantificar la cantidad de ADN que tengamos. Además, en este proceso vamos a saber la cantidad, vamos a saber la calidad de ADN, vamos a saber si existen algunos inhibidores o algunas sustancias que puedan interferir con las reacciones posteriores, ¿verdad? Y también, pues, ahí tenemos como un primer vistazo si vamos a tener una mezcla de varios tipos de ADN o de varias personas que están contribuyendo a ese ADN que tenemos ahí. Una vez que ya lo tenemos cuantificado, vamos a pasar a un proceso de amplificación o de PCR. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Bueno, vamos a hacer con esta técnica de PCR muchas copias de la parte de ADN que a nosotros nos interesa estudiar. Eso para poder seguirlo analizando. Como punto 4, vamos a tener una separación, ¿verdad?, y detección de esos segmentos que amplificamos o de esas copias que hicimos de la parte de ADN que queremos estudiar. Y finalmente vamos a tener un análisis estadístico solamente si hay comparación, ¿verdad? Vamos a tener, si hay comparación, de si se comparan los perfiles, y vamos a tener una coincidencia de perfiles, por ejemplo, de un imputado, de una persona imputada. Si tenemos esa coincidencia, entonces vamos a hacer un análisis estadístico. Este análisis estadístico lo que hace es dar un peso o un valor a esa coincidencia que nosotros tenemos. Bueno, entonces, ahora, ¿qué partes del ADN son los que nosotros analizamos? Los laboratorios forenses en general, lo que analizamos son unos fragmentos de ADN que se llaman STRs. Ese es el estándar de oro en genética forense. Los STR son fragmentos de ADN, ¿verdad?, que se encuentran repartidos por todo el genoma y que se repiten mucho dentro de la población. Entonces, si yo estudio varios de esos STRs o de esos pedazos de ADN, voy a tener un alto poder discriminatorio. ¿Qué significa eso? Que voy a poder diferenciar muy bien una persona de otra. Además, este método de los STRs es un método muy sensible. ¿Esto qué quiere decir? Que yo puedo analizar pedacitos muy pequeñitos de ADN o como los encontrados en escena del crimen, y voy a obtener un resultado. Además, este método ayuda a resolver mezclas, o es bueno para mezclas, o sea, para cuando yo tengo una mezcla de ADN de varias personas, voy a tener un tiempo de análisis reducido si lo comparo con otros análisis de ADN que se hacen, y es apto para el desarrollo de bases de datos de lo que luego vamos a hablar.
¿Qué parte del ADN se estudia? Bueno, nosotros estudiamos, de esos STRs que ya vimos, nosotros estudiamos al menos 21 marcadores o al menos 21 pedazos de ADN. Esos 21 pedazos de ADN le van a dar suficiente poder a la prueba para que tenga un alto poder discriminatorio y yo vaya a distinguir una persona de otra. ¿Cuál es el reto que yo tengo cuando hago los análisis de ADN para delitos sexuales? Los delitos sexuales son muy particulares, ¿verdad? Entonces, lo primero que puedo tener que me puede complicar, digamos, el análisis de ADN es la presencia de mezclas. Y eso, ¿por qué se da esto? Bueno, porque la mayoría de los indicios que vienen de delitos sexuales son recogidos del cuerpo de la persona víctima. Entonces, es obvio, ¿verdad? O es lógico que vamos a recoger también ADN de la víctima. Entonces, es muy común encontrar ADN de la víctima y ADN del victimario en el mismo indicio, ¿verdad? Entonces, eso dificulta. Además, que también se dificulta cuando hay participación de varias personas en el delito sexual. Otro punto muy importante que tenemos que tomar en cuenta cuando vemos delitos sexuales es que si vamos a tener escasa cantidad o escasa calidad de ADN. Entonces, ¿cómo hace el laboratorio para resolver esos problemas con los delitos sexuales? Bueno, lo primero que nosotros tratamos de hacer es recolectar todo lo que se pueda. A ver, esto es importante porque a pesar de que la víctima diga que fue violada y que hubo eyaculación, por ejemplo, en la cavidad vaginal, nosotros no solo vamos a analizar el aplicador vaginal, sino que también vamos a tratar de recolectar todos los indicios que puedan, porque puede ser que el aplicador vaginal que nosotros recolectemos no vaya a darnos resultados tan buenos. Entonces, tal vez tengamos que analizar la ropa de la víctima o tengamos que analizar otro tipo de aplicador tomado de diferente lugar, de diferente sitio anatómico. Eso es lo que nosotros hacemos de primera entrada. Después tenemos otro estudio de otro tipo de ADN que se analiza, que es el estudio del cromosoma Y. El cromosoma Y, como ustedes saben, es uno de los dos cromosomas sexuales, ¿verdad?, que tienen los seres humanos. Las mujeres tienen dos cromosomas X, ¿verdad?, y el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, el cromosoma Y se hereda solamente del padre, tiene herencia paterna y no recombina. ¿Para qué se utiliza? Bueno, nosotros lo utilizamos cuando lo más importante del cromosoma Y es cuando tenemos casos de abuso sexual donde vamos a tener muchas células de la persona ofendida, o sea, femeninas, ¿verdad? Porque su mayoría son femeninas, y muy pocas células masculinas. Entonces, cuando nosotros tenemos esa situación, puede ser que el ADN que está en mayor abundancia vaya a pantallar, ¿verdad?, el ADN que está en menor cantidad. Entonces, para cuando tenemos esa situación y no podemos analizar el ADN que está en menor cantidad, entonces recurrimos a los análisis de cromosoma Y. También son buenos en casos de abuso sexual múltiple porque logran distinguir cuánta o la cantidad o el número de hombres, de personas de sexo masculino que están participando en ese delito sexual. También se utiliza para paternidades complejas, pero eso ya no corresponde tanto a las muestras o a los indicios de delitos sexuales. Ahora, ¿cuáles son, por decirlo así, los alcances del cromosoma Y? Como el cromosoma Y se hereda solamente del padre, entonces solo determina haplotipos, o sea, el conjunto de genes se van a heredar de padre a hijo y van a ser iguales. Entonces, va a ser igual el cromosoma o el estudio o el haplotipo de cromosoma Y, va a ser igual el del padre que el del hijo. Entonces, eso lo hace muy bueno para exclusión. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos un cromosoma, un haplotipo de cromosoma Y en un indicio y lo comparamos con una persona imputada y descarta, con toda la tranquilidad podemos decir que se descarta. Pero si incluye o si hay una coincidencia de los haplotipos, nosotros no podemos decir con la seguridad que lo hacemos con los análisis de los STRs que esa persona haya sido la donadora. Entonces, por eso es que siempre se va a preferir el estudio de los STRs. Y solamente cuando solo vamos a tener cromosoma, cuando no podemos o no obtenemos un buen resultado con STR, se utiliza el cromosoma Y. Tal vez con este diagrama o con este árbol, ¿verdad?, genealógico, podamos ver un poco lo que
aclarar un poco lo que estaba explicando. Por ejemplo, aquí tenemos para una familia, ¿verdad? Tenemos de varias generaciones, tenemos los haplotipos de cromosoma Y, vamos a tener el mismo haplotipo marcado en color rojo. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que, si lo ven ustedes, que los nietos de este señor, que está al principio, que está marcado en color rojo, los nietos de este señor van a tener exactamente el mismo haplotipo de cromosoma Y que el abuelito. Lo que hace entonces que aunque tengamos ese, vean por ejemplo en esta familia, que aunque tengamos un haplotipo que encontramos en escena del crimen, tenemos todo ese montón de candidatos que pueden haberlo donado. Luego, con respecto a los aplicadores que se toman para ADN. Bueno, en su mayoría para delitos sexuales se recolectan de los sitios anatómicos de la víctima y son recolectados por personal médico forense calificado, ¿verdad? Y eso es muy importante porque, como ya habíamos conversado antes, si se toma mal los indicios o si se recolectan mal los indicios, pues el laboratorio no puede hacer el trabajo como tiene que hacerlo. La recuperación de ADN va a depender del sitio anatómico. Entonces, para los aplicadores vaginales va a tener una mejor recuperación que aplicadores anales o aplicadores orales. Entonces, aquí lo más importante para eso es el tiempo de recolección. El tiempo de recolección es fundamental. Ahora vamos a ver los esfuerzos que hemos hecho a nivel país, a nivel de Costa Rica, para disminuir el tiempo de recolección de este tipo de indicios. También se recolectan aplicadores de superficies, por ejemplo, de piel, ¿verdad? Que también se recolecta por personal médico calificado, ¿verdad? Y tienen que estar, se tienen que entregar tanto esos aplicadores como los aplicadores que habíamos comentado antes de cavidades, se tienen que entregar en el menor tiempo posible para que se preserven, para que estén bien preservados y el laboratorio los pueda trabajar bien. ¿Qué recomendaciones tomamos nosotros o le decimos nosotros a la gente cuando atienden víctimas? Que para la recolección de los indicios es muy importante evitar que el paciente, ¿verdad?, se bañe, se lave los dientes o vaya al baño. Esto, por supuesto, que esto solo es posible si el tiempo de recolección es rápido. Obviamente, si nosotros vamos a tener una persona víctima que dejamos esperando 4 horas, por supuesto que la persona va a ir al baño, la persona va a comer, ¿verdad? Y entonces ahí la evidencia se va perdiendo. Entonces, es muy importante que se recolecte la evidencia rápido. Bueno, para aplicadores de cavidades, nosotros estamos solicitando 4 aplicadores y para aplicadores tomados en la piel, estamos solicitando de 2 a 4 dependiendo de la zona, del tamaño de la zona que se esté recolectando. También nosotros estamos comunicándole a la gente que para nosotros es muy útil si una vez que se aborda, digamos, el delito sexual, se le da a la persona víctima antes de ser atendida o mientras está esperando, se le dé un protector diario. Entonces, se recolecta, digamos, se toman los aplicadores de las cavidades, pero además se recolecta el aplicador, se recolecta el protector diario que se envía al laboratorio. Entonces, si el laboratorio tiene problemas amplificando o analizando las muestras vaginales, por ejemplo, puede recurrir al protector y algunas veces hemos tenido resultados muy buenos en protectores y no en aplicadores vaginales, por ejemplo. Ahora, todos los indicios biológicos, ¿verdad?, que se trasladen para análisis de ADN se tienen que hacer en cadena en frío. Esto es aproximadamente 4 grados, o sea, en una hielera con hielo. También tenemos las ropas, ¿verdad?, que se recolectan a pesar de haber recolectado los aplicadores de los sitios anatómicos de la víctima. También sí existen ropas, ¿verdad?, donde se sospecha que puede haber o que pudo haber, digamos, que se pudo haber depositado el fluido biológico. Entonces siempre se realiza la recolección de la ropa. Que obviamente que se va a buscar el fluido biológico y se analiza en la sección de biología, ¿verdad? Y con respecto a el embalaje, tanto de las ropas como de cualquier material biológico, pues se recomienda el uso de bolsas de papel. Estas ropas también van a ser trasladadas en cadena en frío. Luego tenemos la mancha de sangre, ¿verdad?, que nosotros necesitamos. El valor de la prueba de ADN se realiza con la comparación. De nada me sirve tener un aplicador donde yo vaya a obtener un perfil genético si no lo puedo comparar. Entonces, es muy importante que al laboratorio tenga muestras de referencia.
muestras de referencia de la persona víctima y después muestras de referencia de la persona imputada para poder hacer la comparación, ¿verdad? Pero de la persona víctima es sumamente importante debido a lo que les expliqué anteriormente, a que nosotros vamos a tener para delitos sexuales un gran porcentaje de los indicios van a presentar ADN de la ofendida. Entonces necesitamos tener el ADN de ella para poder descartarla o para poder distinguir cuál es el ADN de ella y cuál es el ADN del agresor. Entonces, nosotros lo que utilizamos son unas tarjetas Wattman, ¿verdad? Unas tarjetas de papel de filtro especiales que están diseñadas especialmente para eliminar las bacterias, ¿verdad? Y para preservar de mayor manera el ADN. Por eso es que esto se traslada al laboratorio a temperatura ambiente. Aquí no se necesita refrigerar. Bueno, luego, otra de las herramientas que es muy útil para la resolución de los delitos sexuales en el laboratorio es la base de datos de perfiles genéticos o el CODIS. El CODIS es una base de datos donde se almacenan los perfiles genéticos que se obtienen de la escena del crimen, por ejemplo, de los aplicadores vaginales de una persona ofendida. Vamos a tener también almacenamiento de sospechosos o de los imputados de los casos, eso en un módulo, en el módulo penal, y vamos a tener un módulo humanitario donde vamos a tener el ADN obtenido de familiares, ¿verdad?, de personas desaparecidas, o el ADN obtenido de restos cadavéricos, ¿verdad?, que no están reconocidos. Esos dos módulos nunca se van a mezclar entre sí, ¿verdad? Ellos van a hacer comparaciones periódicas en el mismo módulo, ¿verdad? O sea, los perfiles de escena del crimen se van a comparar con el de los imputados o sospechosos, los perfiles de familiares se comparan con los de las personas que no están reconocidas, y el mismo programa me va a indicar si hay alguna coincidencia. Entonces, esto es sumamente importante porque, como ustedes saben, los delitos sexuales muchas veces, primero, no vamos a tener testigos del delito, ¿verdad? Y segundo, muchas veces se cometen por personas que escogen a las víctimas al azar, que las víctimas no conocen al agresor, ¿verdad? Entonces, es muy difícil para la investigación encontrar al sospechoso. Además, los delitos sexuales tienen una connotación como de reincidencia, ¿verdad? Porque existen muchos violadores, por ejemplo, en serie, y entonces sí es importante que se haga una comparación, ¿verdad?, periódica, donde sí tenemos, tenemos chance de encontrar coincidencias en la base de datos. Yo les comento que el CODIS está funcionando en Costa Rica desde el 2013. En el 2011 se aprobó el reglamento, ¿verdad?, donde participaron la Judicatura, Fiscalía, Defensa y personal del laboratorio, el reglamento de ADN para bases de datos, ¿verdad?, en el 2011, que es obviamente que es un requisito para tener una base de datos de perfiles genéticos que se compare. Y a partir del 2013 ya nosotros teníamos el CODIS, que ha sido verdaderamente un éxito. Por ejemplo, yo les comento que para el año 2020 el archivo penal tenía cerca de 15,000 perfiles, que, bueno, es poco si lo comparamos con otros países que son más grandes, ¿verdad?, como Estados Unidos. Tenemos un archivo humanitario de 633 perfiles aproximadamente y tenemos un porcentaje de coincidencias en el archivo de un 11.5%, lo cual está muy bueno en el archivo penal. Aquí, para que ustedes vean la importancia que tiene el CODIS en los delitos sexuales, aquí tenemos este gráfico que nos hizo la OPO, ¿verdad?, la Oficina de Planes y Operaciones de la Unidad de Análisis Criminal, donde vemos cuáles son las coincidencias que tiene el CODIS a julio del 2020. Y aquí tenemos que, esto divididas en delitos, aquí tenemos que el segundo grupo más grande de coincidencias es en delitos sexuales. Entonces, esta es una muy buena herramienta que nosotros tenemos para violadores seriales y para abusadores, digamos, donde la autoridad judicial o los investigadores no se hayan podido reconocer, ¿verdad? Luego tenemos las infecciones de transmisión sexual. Entonces, aquí este es un punto importante porque, vamos a ver, originalmente las infecciones de transmisión sexual son importantes en los delitos sexuales. Por un lado, por la parte legal, porque la transmisión de una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad?, la transmisión es un delito penado,
pero también es un problema serio para salud, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros teníamos que originalmente, cuando las víctimas se atendían por separado, la parte de salud y la parte legal, pues teníamos que se hacían esos análisis dobles, ¿verdad? Nosotros hacíamos, el laboratorio de nosotros hacía esos análisis, la caja también. Ahora, como ahorita nosotros lo vamos a ver, pero ahora como esto se hace en conjunto, entonces para las víctimas que pertenezcan al protocolo de 72 horas, estos análisis los va a hacer la caja. Para las víctimas de abusos sexuales antiguos, nosotros estamos realizando esas pruebas porque ya eso sería más de parte legal, mientras la caja atiende a la víctima por eso. Los exámenes que se realizan normalmente para los delitos sexuales son estos. Son pruebas de HIV, hepatitis B y C, sífilis, gonorrea, clamidia, tricomonas. Y por supuesto que tenemos otros como pruebas de embarazo, que también es muy importante, tanto para salud, ¿verdad?, como para la parte legal. Con respecto a las enfermedades de transmisión sexual, nosotros vamos a ocupar un tubo de sangre sigo anticoagulante, o sea, de tapón rojo, para HIV, hepatitis, sífilis y para prueba de embarazo. Vamos a utilizar un aplicador de Dacron para la detección de clamidia trachomatis. El aplicador de Dacron se toma, es endocervical, ¿verdad? Y lo toma el médico forense. Para las infecciones de transmisión sexual vamos a tener también medio de transporte, que también lo toma el médico forense, para Neisseria gonorrea, para tricomonas vaginales. Y vamos a tener un frasco de orina para Neisseria gonorrea también y para tricomonas. O sea, vamos a utilizar los dos tipos de muestra. Aquí es muy importante el traslado de estos indicios en las primeras 48 horas. Y es muy importante por el medio de transporte, porque nosotros aquí, para hacer el diagnóstico de las enfermedades, vamos a ocupar que las bacterias, en especial Neisseria gonorrea, crezcan en el laboratorio, porque el diagnóstico se hace con el crecimiento de la bacteria. Este medio de transporte que nosotros utilizamos está diseñado para que la bacteria permanezca viva 48 horas. Después de 48 horas, la bacteria en el medio de transporte se va a morir, y si está muerta, yo ya no la puedo crecer en el laboratorio. Entonces, es sumamente importante para este tipo de infecciones que nos traigan las muestras en las primeras 48 horas. Entonces, tenemos que el tubo de sangre, frasco de orina y los aplicadores de Dacron van a ir a 4 grados centígrados. El medio de transporte, porque vamos a estar cuidando la bacteria, va a ir a temperatura ambiente. Esto sería para la detección de fluidos biológicos, digamos, en ese sentido, y de infecciones de transmisión sexual. También tenemos que se toman indicios para determinación de alcohol y drogas. Esto voy a ser muy breve porque yo sé que el compañero del departamento ya conversó de esto en una ocasión anterior, pero nada más les voy a recordar que se toman tubos de sangre con tapón gris para drogas, ¿verdad? Y orina que se toma y se trasvasa a tubos con tapón gris. Para ellos es muy importante tener la fecha y la hora de la toma de la muestra, porque ellos tienen que... pues ya les explicó, pero tienen que definir cuándo fue consumida la droga o suministrada la droga y cuánto tiempo ha pasado, ¿verdad? El traslado de estas evidencias también tiene que hacerse en frío, en cadena en frío. Yo sé que esto ya lo vieron anteriormente con el compañero, ¿verdad? Pero esto me lo facilitó él, me lo facilitaron en la sección de toxicología, nada más para recordarles cuáles son las principales drogas que se utilizan en los delitos sexuales facilitados por drogas y cuáles también se han encontrado, ¿verdad? Para esto, cualquier duda o consulta que tengan ustedes en este sentido se puede realizar en la sección de toxicología. Aquí les dejo, digamos, los números de teléfono de ellos. El contacto puede ser el doctor Diego Arias, que es el jefe de la sección de toxicología, y ahí está el correo electrónico de él, de la sección. Les voy a comentar rápidamente sobre calidad. Inicialmente yo les había comentado que para que los laboratorios pudieran hacer bien su función, ¿verdad?, tenían varios factores que se podía afectar, ¿verdad?, y entre ellos estaba la calidad que tenía el laboratorio. Entonces,
Yo les voy a comentar un poco sobre la acreditación. Primero que todo, vamos a definir un poco qué es acreditación, ¿verdad? La acreditación es una declaración, ¿verdad? Que es una declaración que emite un organismo de acreditación externo donde ellos indican que el laboratorio cumple con los requisitos para llevar a cabo el análisis e inspección. O sea, se declara que el laboratorio va a trabajar de manera competente y que los resultados son válidos. Ahora, un laboratorio que no esté acreditado no significa que no trabaje bien y que no trabaje con calidad. La diferencia es que un laboratorio que se encuentra acreditado ya tiene una declaración o una revisión de un ente externo que va a indicar que trabaja bien, de manera competente y que los resultados pueden ser válidos. Entonces, eso es lo importante. El Departamento de Ciencias Forenses ha estado preocupado por alcanzar, digamos, esa acreditación. Entonces, en el año 2017 hicimos nuestra acreditación. Aquí les comento que la gran mayoría de los análisis que se hacen para delitos sexuales se encuentran acreditados. Por ejemplo, esta es la parte de mi sección, que es la sección de bioquímica, donde ustedes ven que tanto los análisis de ADN como la determinación de fluidos biológicos y las pruebas de paternidad se encuentran acreditadas por la norma ISO 17025. Luego les quería comentar, ya como punto final, el programa de equipos de respuesta rápida. Entonces, yo les había comentado antes que los países han ido cambiando cómo se hace el abordaje de los delitos sexuales. En Costa Rica, iniciamos ese cambio en el año 2012, cuando se empieza a iniciar con la coordinación, digamos, del Poder Judicial con la Caja Costarricense de Seguro Social. Aquí les comento que les incluí estas cápsulas informativas que hizo la Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia, porque me parece que están muy bonitas, esquematizadas y que queda todo muy claro. Entonces, se inició en el 2012 a hacer las conversaciones. En el año 2014 se firma un acuerdo entre el Poder Judicial y la Caja Costarricense de Seguro Social para unir estos dos entes y que se haga una atención integral a las víctimas de delitos sexuales. En noviembre del 2016, esto en el 2014 empezó como un plan piloto, ¿verdad? Donde algunos hospitales formaban parte, pero en el año 2016 ya se extiende, se hace un adendo, ¿verdad? A el acuerdo, y entonces ya se aumenta considerablemente el alcance del programa. Entonces, ¿qué son? Bueno, el equipo de respuesta rápida, ¿verdad? Para el programa, ¿verdad? Equipos de respuesta rápida para víctimas de violación en las primeras 72 horas, son equipos institucionales donde va a trabajar personal del Poder Judicial y personal de la Caja. Entonces, ¿trabaja quién? Policía Judicial, ¿verdad? Que son investigadores, obviamente, OIJ, la Fiscalía de Delitos Sexuales, Departamento de Trabajo Social para la Atención de Menores de Edad, Oficina de Protección a la Víctima, ¿verdad? Medicina Legal, nosotros, el Departamento de Ciencias Forenses, personal de la Caja, Patronato Nacional de Infancia, Instituto Nacional de Mujeres, Ministerio de Seguridad Pública, 911 Emergencias, Ministerio de Educación Pública. Vamos a ver, entonces, ¿cuáles son las ventajas o qué tiene esto de bueno? Bueno, se aplican, se da una atención integral a la víctima, no tiene que andar dando vueltas primero por la parte legal, después por la parte de salud. Se pueden aplicar los antirretrovirales de manera rápida. Es muy importante aplicarlos antes de las primeras 72 horas, ¿verdad? Antes de que se venzan, ¿verdad? Porque ahí es donde verdaderamente surge efecto los antirretrovirales. Se hacen tomas de pruebas, se hace atención emocional, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios para la víctima? Bueno, se hace una atención inmediata, ¿verdad? Luego, se hace una atención integral. No tiene que estar repitiendo ni revictimizándose con volver a hablar sobre la denuncia, primero a los hospitales, después a la fiscalía, después al OIJ, ¿verdad? Se garantiza la aplicación de los antirretrovirales, se reduce el tiempo de atención de los traslados, que eso es muy importante, ahorita lo vamos a ver, y se desconcentran los servicios judiciales y médicos. Aquí nosotros vamos a tener cuáles son los lugares donde se encuentra el equipo de respuesta rápida implementada. Me parece que son bastantes, funciona muy bien. Y estos ingresan, ¿cómo se ingresa? Bueno, se ingresa a través del 911 o a través del OIJ, ¿verdad? Ahora,
¿qué beneficios tenemos para la víctima? Ya les acabo de comentar los beneficios, ¿verdad? La atención integral a las víctimas. Además, tenemos un manual de procedimiento estandarizado, que eso está muy bien. Esto quiere decir que si una víctima de violación llega al hospital de Liberia, va a ser igualmente atendida con el mismo protocolo que si llega al hospital de Alajuela. Y para la parte del laboratorio es muy importante que se disminuye el tiempo transcurrido entre el delito y la toma de la muestra, ¿verdad? Porque ya está más organizado, porque se atiende todo en conjunto, ¿verdad? Y eso es una mayor posibilidad de obtener evidencia. Ya para terminar, yo les voy a comentar que aquí está un gráfico de la recepción de indicios, ¿verdad? Donde en el laboratorio, en la sección de bioquímica, esos indicios son los indicios para ADN, donde ustedes pueden ver que en el año 2014, cuando no estaba implementado el equipo de respuesta rápida, teníamos una cantidad de indicios, y después de ese año, en el 2015, a partir del 2015, donde se da el equipo de respuesta rápida, aumentan considerablemente la cantidad de indicios, muchísimo más. Este gráfico le falta el dato final del año 2020 porque tiene una proyección un poco corta ahí, pero es que los datos están al primer semestre del año 2020, pero el año 2020 es un año un poco atípico en cuestión de indicios por la pandemia, ¿verdad? Entonces, pues este año en realidad todavía no está contemplado, pero no es de extrañar que tuviera un poquito menos de recepción de indicios. Sin embargo, me parece que con este gráfico es evidente el aumento que tenemos en recolección de indicios. Y esto, por supuesto, que trae beneficios para la investigación de los delitos sexuales. Entonces, muchas gracias. Hasta aquí sería mi presentación y pasaríamos a la parte de preguntas. Muy bien, agradecemos a la doctora Eugenia Fernández Mora por su aporte en este tema de gran importancia y relevancia para el abordaje de los delitos sexuales en nuestro país. Vamos a conversar un momento con la doctora Eugenia para reiterar tal vez los tiempos. Digamos, las víctimas de un delito sexual obviamente van a estar en una especie de trauma, ¿verdad? Una especie de shock, pero es importante tal vez reiterar la importancia de hacer una denuncia a tiempo, específicamente para poder entonces iniciar con la investigación y hacer una recolección adecuada de las muestras para que la investigación entonces tenga un buen fin. Tal vez, doctora, si nos explica un poco la relación o lo que es el CODIS y tanto el archivo penal como el archivo humanitario, no solamente relacionado con los delitos sexuales, sino también con casos de personas desaparecidas, por ejemplo. Vamos a ver, el CODIS, ¿verdad? El CODIS es una base de datos de perfiles genéticos, ¿verdad? Entonces, es todos los perfiles genéticos, ya les comenté, hay dos módulos, hay un módulo penal y un módulo humanitario. Entonces, todos los perfiles genéticos de escena del crimen y sospechosos imputados van a entrar en el módulo penal. Y por otro lado, tenemos un módulo humanitario donde van a ir personas, el ADN obtenido de personas que no están reconocidas y de familiares. Entonces, lo que hace el CODIS o esa base de datos es un programa que va a comparar, va a ir comparando los perfiles que están en cada uno de los módulos, ¿verdad? Cuando se encuentra una coincidencia, entonces va a indicar que hay una coincidencia entre, por ejemplo, si hablamos de personas desaparecidas, entre familiares X y un cuerpo que se encontraron, o sea, que se encontraron y que está recién ingresado, por ejemplo, al CODIS. Entonces, una vez que pasa esa coincidencia, lo que hace el analista, digamos, es revisarla, ¿verdad? Para que no quede solo con la coincidencia que se tiene en el software, ¿verdad? Se revisa y se avisa, digamos, a la unidad de vínculos criminales para que ellos procedan, digamos, a comunicarle a las personas o en el caso de los delitos penales, digamos, para que procedan a una investigación, ¿verdad? Entonces, esto es importantísimo y ha permitido resolver un montón de casos o ha permitido reconocer un montón de personas a nivel mundial. En estos momentos, yo creo que todos los laboratorios de primer mundo cuentan con bases de datos. Las bases de datos han demostrado ser
una cosa increíble para relacionar, por ejemplo, escenas del crimen, porque ustedes saben que normalmente las personas que cometen delitos los cometen de manera reincidente. Entonces, normalmente tenemos robos cometidos por las mismas personas, tenemos violaciones cometidas por las mismas personas y no siempre la investigación va a apuntar a un sospechoso. Entonces, esto permite unir causas, ¿verdad? Porque no es lo mismo tener un robo de una cosa pequeña a tener 20 robos, ¿verdad?, en varias provincias. Permite unir causas, permite unir o detectar personas que están en procesos delictivos en diferentes, por decirlo así, provincias o que pertenezcan a diferentes regiones y que por lo tanto se estén investigando de manera diferente, digamos, que haya una persona que esté cometiendo asaltos violentos en Limón y después se traslade a Alajuela y cometa el asalto violento, no es lo mismo, es más difícil que Limón y Alajuela se pongan de acuerdo y que lleguen a la conclusión de que son delitos cometidos por la misma persona. El CODIS puede hacer eso, el CODIS puede encontrar y puede avisarles a los compañeros ya pueden hacer una investigación, pueden hacer un vínculo criminal, ¿verdad? Y decir, claro, este es el perfil que estamos teniendo y ellos se están trasladando de un lugar a otro, ¿verdad? Con respecto a las identificaciones, sí es muy importante. Nosotros en Costa Rica no hemos tenido tantas coincidencias en identificaciones porque nosotros tenemos un país pequeño y bastante pacífico. Sin embargo, en otros países donde sí existen fosas comunes, problemas con militares, las bases de datos son una cuestión indispensable para el reconocimiento de personas desaparecidas. Uh-huh. Aún así, un 11% pues es un porcentaje bastante alentador en el sentido de que sí funciona el sistema y pues está trabajando entonces en poder determinar, ¿verdad?, quiénes son las personas agresoras sexuales del país. Exactamente. Vean, después, otro punto importante, Fiorella, perdón que la interrumpa, es que la base de datos es cada vez es más importante mientras usted le ingrese más perfiles y perfiles de buena calidad. Y eso es un punto muy importante para la gente que recolecta los indicios. Porque si los indicios que se recolectan, por ejemplo, de un robo, no se recolectan bien o se recolectan de un lugar que no sé, no tiene, no, que no va a tener una conexión con el robo en sí, vamos a tener el CODIS con un montón de perfiles que no necesariamente van a ser los que van a ayudarnos a resolver casos. Entonces, es muy importante que el CODIS se alimente con perfiles de calidad. Después, tal vez aclarar otro concepto, por ejemplo, el asunto con los haplotipos, ¿verdad? El cromosoma Y, que vimos que se hereda por línea paterna, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, tenemos al patriarca de la familia, ¿verdad? El abuelo que tiene a su hijo, que tiene a su vez a su nieto, y pues por ser la misma línea, cualquiera de ellos pues podría tener o podría ser candidato a ser sospechoso, ¿verdad? Pero también surge la duda cuando hay gemelos, y específicamente gemelos univitelinos, ¿verdad? Del mismo saco embrionario. Tal vez si nos puede usted explicar un poco en estos casos de gemelos, si hay alguna diferenciación o si lamentablemente no hay ninguna diferenciación entre las personas imputadas, qué sé yo, que un gemelo sea bueno y que otro gemelo sea el que haya cometido algún delito, por ejemplo. Vea, de momento, con la tecnología de rutina que se usa en los laboratorios forenses, no hay cómo distinguirlos. Un gemelo idéntico va a tener el mismo ADN en la parte que nosotros estamos estudiando, ¿verdad? Va a tener el mismo ADN del otro gemelo. Entonces, eso quiere decir que no solo van a tener el mismo prototipo de cromosoma Y, sino también van a tener los mismos STRs. O sea, van a ser idénticos. Ese es un punto. Entonces uno puede decir, bueno, pero ¿qué pasa entonces? ¿Qué se hace en ese tipo de situaciones? Bueno, lo mismo que se hace en otras situaciones. Una prueba de ADN sola no va a resolver un caso. La prueba de ADN es una prueba más. Se tienen que tener otras pruebas. Entonces ya ahí ya el laboratorio va a decir, puede ser este, puede ser este. Ahí ya entra la investigación a ver cuál de los dos es el que es. O sea, porque la evidencia en este momento, la evidencia de ADN sería idéntica para ambos. Exactamente. No así
No así, por ejemplo, si usted tiene unos hermanos que no son gemelos, van a tener el mismo cromosoma Y, pero usted los va a distinguir por los STRs. Le digo que hasta la fecha, porque si hay, ahora hay otras tecnologías como secuenciación de nueva generación que están investigando si eso se puede mejorar. Pero de momento, de rutina en los laboratorios forenses, eso todavía no se hace. Muy bien, perfecto. El tiempo, lamentablemente, siempre es enemigo de todas estas charlas y capacitaciones. El Colegio de Profesionales en Criminología le agradece profundamente a la doctora Eugenia Fernández Mora el que haya compartido con nosotros esta tarde todos sus conocimientos acerca de este tema, que sin duda es de sumo interés de nuestros profesionales y público en general. Agradecemos asimismo a todas las personas que nos acompañaron en esta transmisión. Les extendemos una cordial invitación a seguirnos en las diferentes redes sociales que dispone el colegio, tales como Facebook, Instagram, Twitter y nuestro canal de YouTube, donde encontrará las actividades de capacitación que ha impartido el colegio. Haciendo un paréntesis, les indicamos que en el canal de YouTube pueden encontrar la charla de los delitos sexuales facilitados por drogas que tuvimos en diciembre. Y ahora, en la continuación de este tema, el abordaje de los delitos sexuales por parte del Departamento de Ciencias Forenses. También nos instamos a estar atentos a las próximas actividades que el colegio llevará a cabo en los próximos días. Asimismo, en el mes de febrero, deseamos de darles una felicitación extensiva a todas las personas profesionales en investigación criminal, siendo el 18 de febrero su día. Por lo tanto, este mes de febrero les estamos celebrando a estos agremiados. Tengan todos ustedes muy buenas noches y muchísimas gracias. Muchas gracias. Síguenos en nuestras redes sociales. En Twitter como CPCCR1-bajo. En YouTube y Facebook como Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica. Y en Instagram como CPCCR-bajo. Somos el Colegio de Profesionales en Criminología de Costa Rica.